Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Hermanos, estamos revisando signos de los tiempos. Nuestra conversión no sucede en el vacío. De las cosas hermosas que vemos en las vidas de los santos es cómo ellos se sienten interpelados por realidades específicas. Son encuentros con personas, con situaciones, muchas veces con grandes dolores o con grandes carencias. La vocación de un Pedro Claver, tan recordado y querido en esta Colombia, es inexplicable sin el encuentro que él tiene como joven sacerdote con la realidad de explotación de esos seres humanos traídos a la fuerza desde el África. Ese encuentro con el prójimo, ese encuentro con la realidad, viene a ser siempre un eco de lo que nos cuenta Jesús en la famosa parábola del buen samaritano. Podemos decir que al encontrar al hermano necesitado, encontramos también nuestra vocación. Y por eso, rehuir la mirada del hermano es rehuir la voz de Dios, porque en la necesidad de los pequeños, especialmente de los postergados, de los más heridos, ahí hay un clamor profundo, como encontramos en el capítulo tercero del libro del Éxodo. Dios le dice a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. Dios está siempre cerca de la oración de los pobres, según dice el texto sagrado. La oración del pobre atraviesa las nubes. Entonces, este Dios que tiene su oído tan cercano al clamor de los necesitados, también nos habla a través de esas necesidades, a través de esas carencias. No son solamente las carencias físicas. Muchas veces es la carencia de aquella sabiduría, ese conocimiento fundamental del que habla Cristo en el capítulo 17 de San Juan. Dice el Señor, hablándole a Dios su Padre: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Si una persona desconoce que es hija de Dios, si una persona desconoce al enviado Jesucristo, esa persona está en grave condición de pobreza. Y es característico de un corazón en buena salud el sentir compasión. Esta persona no sabe de Jesús. Esta persona no sabe de quién es hijo. Eso tiene que despertar un profundo sentido de misericordia, de solidaridad y de generosidad en aquel que sí conoce a Jesús. Esto vale para todo bautizado, pero vale muy especialmente
para nosotros que hemos recibido el ministerio sacerdotal. Por eso, cuando se habla de los signos de los tiempos, no podemos limitarnos a datos fríos, a estadísticas. No podemos dedicarnos únicamente a las tendencias que nos indique la sociología. Los signos de los tiempos son los rostros demacrados de las poblaciones desplazadas. Los signos de los tiempos son los rostros desorientados de tantos jóvenes que no saben qué hacer con su vida. Los signos de los tiempos son los rostros preocupados de los que se han quedado sin empleo. Los signos de los tiempos son los ancianos aislados en su casa, olvidados de su propia familia, extranjeros en su propia tierra. Los signos de los tiempos son los rostros de todos aquellos que han sido violentados de muchas maneras. Entonces, nuestra vocación abierta a los signos de los tiempos es una vocación de profunda sensibilidad a todos esos rostros, a todas esas historias, a todos esos caminos truncados, todas esas vidas rotas, todos esos corazones traicionados. Es muy hermosa la vocación nuestra, y uno de los propósitos indudablemente de un retiro espiritual es crecer en el aprecio a nuestra vocación. Yo quisiera, si Dios nos lo permite, que al terminar estos días de reflexión y de oración, cada uno de nosotros pudiera sentir con más gozo una tremenda gratitud hacia el Señor por la hermosa vocación que nos ha dado. Es una vocación de sensibilidad al dolor en todas sus expresiones, el dolor físico, el dolor moral, el dolor de no conocer a Dios, el dolor de no contar para nada, de no significar nada, de no encontrar un camino. Con esa claridad sobre los signos de los tiempos, volvemos a nuestras reflexiones de cuáles han sido como las grandes tendencias, las grandes propuestas también de los últimos papas. Hemos hablado de Pablo VI, que quedó en cierta forma crucificado entre los extremismos de derecha y de izquierda. Por un lado, los progresistas, que en realidad no son un avance, sino un retroceso. El progresismo es un retroceso cobarde. Es una falta de fe en el poder de Dios. Dios puede sostener a un matrimonio en fidelidad hasta la muerte. Dios puede formar una generación de jóvenes a los cuales se les pueda leer la primera carta de Juan. Acuérdese lo que dice la primera carta de Juan, lo oíamos no hace mucho en una de estas lecturas de Navidad. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al mundo, porque habéis vencido al maligno. ¿Por qué, me pregunto yo, nosotros sacerdotes muchas veces somos tan resignados, tan cobardes? Tan fácilmente entregamos la juventud. Ah, es joven, luego ese tiene que ser promiscuo. Ah, es joven, seguramente será borracho. Es joven, seguramente es grosero, es violento. Cuando tomamos esas actitudes, realmente le estamos diciendo al Señor, tú no puedes formar una generación de jóvenes sobrios, castos, sabios. No, la juventud está en poder del pecado. Entonces fíjate que el progresismo es una cobardía. Como los jóvenes están en poder del pecado, entonces para no perder a los jóvenes, toca acoger también sus pecados. Olvidando que es muy distinto acoger al pecador y acoger al pecado. Como Dios no puede realmente hacer matrimonios fieles, entonces tarde o temprano la iglesia tendrá que darle la comunión a los que se han vuelto a casar. Como Dios no puede, como Dios en realidad no puede educar
esas pasiones que son las más fuertes en el cuerpo humano, como son las de la sexualidad, eso mejor autorizar anticonceptivos. Como Dios no puede gobernar en el corazón, porque dicen en los llanos, por lo menos eso decían en la época que yo estuve allá en Villavicencio, en el corazón nadie manda. Como Dios no puede mandar en el corazón, entonces hay que recibir a la gente, sea homosexual, bisexual, transexual o lo que sea, y aprender a convivir con todos. Fíjate cómo detrás del progresismo hay una tremenda falta de fe. Como Dios no puede cambiar a la gente, cambiemos el evangelio para que la gente lo reciba. Eso es lo que es el progresismo. Eso es el modernismo. Pues bien, progresismo por una parte y tradicionalismo a ultranza tipo Monseñor Lefebvre por otra parte. Eso lo sufre el Papa Pablo VI. Juan Pablo II se opone con vigor a un humanismo ateo. Ese humanismo que cree que quitando a Dios se despeja el terreno. Ese humanismo que cree que Dios es simplemente un atavismo del pasado. Únicamente un fósil inútil que a lo sumo funciona como museo. Juan Pablo II denuncia la inhumanidad del hombre que quita a Dios. Hay una frase muy elocuente del cardenal Popard del Consejo para la Evangelización de la Cultura. Dice este cardenal Popard: se puede quitar a Dios del corazón humano, pero el precio es destruir ese corazón. Y eso lo demuestra particularmente el comunismo ateo. Entonces, lo que viene a demostrar Juan Pablo II es que al pelear contra Dios y al excluir a Dios, terminamos peleando contra el hombre y excluyendo al hombre. Y por eso una de las frases favoritas de Juan Pablo II está tomada de la Gaudium et Spes, cuando dice: Jesucristo le revela el hombre al hombre mismo. Es decir, la plenitud de la humanidad se encuentra allí donde está el Hijo de Dios encarnado. La plenitud de la humanidad es la misma plenitud de la divinidad. Si para el humanismo ateo las cosas hay que mirarlas como en un balancín, sube Dios, entonces baja el hombre. Bajemos a Dios para que suba el hombre. Como un balancín de esos que hay en algunos parques. Si así mira las cosas el humanismo ateo, lo que viene a decir Juan Pablo II es todo lo contrario. Allí donde se acoge el mensaje de Dios, se humaniza la sociedad. Allí donde se recibe la palabra del Evangelio, el hombre descubre su propia dignidad, su propia estatura. Por eso hay que tener cuidado con una pregunta que me la han hecho varias veces. Últimamente, en algún curso que estuve dando, decía alguien: padre, pero un ateo también puede ser muy bueno. Hay ateos que comparten mucho sus bienes y son generosos y dan muchas ayudas y quitan el hambre de mucha gente. Y hay países donde los niveles de creencia son mínimos y las donaciones en un momento de desastre, por ejemplo esto que pasó en Filipinas, las donaciones son muy abundantes. Como quien dice, no se necesita ser cristiano para ser generoso. Hay ateos que son muy generosos. ¿Cómo se responde a esa crítica, a esa objeción? Pues como dirían los antiguos dominicos escolásticos, se responde con una distinción. Distingo. Generosidad material la puede tener cualquiera. La generosidad material, sí, hay muchos ateos que pueden ser generosos en el aspecto material. Pero ¿es que acaso el ser humano no merece conocer a su Creador? ¿No merece el ser humano
conocer que hay uno que llegó hasta el extremo de derramar la sangre por él. Negar esa noticia, negar esa riqueza, que es bondad y es esperanza y es luz, no solo para esta tierra, sino para la eternidad, no es una terrible carencia y no es un terrible daño entonces. O sea que, cuando me hablen a mí de la generosidad de un ateo, yo tengo que preguntar, ¿y ese ateo habla de Jesús? Porque si ese ateo habla de Jesús y de la muerte redentora en la cruz y de la resurrección gloriosa y de cómo uno puede ser comunidad, que por supuesto ningún ateo va a hablar todo eso, no sería ateo. Si ese ateo habla de todo eso, ese sí es generoso. Las mantas que tú das para quitar el frío, quitan el frío por unos meses o por unos años, pero todos los cadáveres ya no los calientas con ninguna manta. El pan con el que tú alivias el hambre, le quita el hambre por unos meses o por unos años. Pero el hambre de eternidad, el pan del cielo, ¿por qué se lo niegas? Entonces démonos cuenta. Y eso es lo que propone Juan Pablo II. El humanismo de Juan Pablo II no excluye la ayuda material cuando evangeliza, ni excluye la evangelización cuando enseña, o cuando da alimento, o cuando da vivienda. ¿Ves? Eso no se puede excluir una cosa de la otra. Eso quiere decir entonces que, por ejemplo, para nosotros en nuestro ministerio, es maravilloso poder prestar una ayuda al cuerpo de la gente, es decir, su falta de cobijo, su falta de dignidad, su falta de alimento. Pero sigamos el ejemplo de Cristo. ¿No es verdad que el mismo Cristo que sana al paralítico y que multiplica los panes, luego enseña y predica y habla del reino de Dios y revela quién es Papá, Dios, nuestro Padre del Cielo? Entonces démonos cuenta, aquellos que pretenden limitar la misión de la Iglesia a la promoción humana, están pecando contra los destinatarios de la evangelización, los están dejando sin el plato principal. El plato principal de la evangelización es que hay un amor que vence a la muerte, un amor que doblega el poder del pecado, un amor que arroja lejos a Satanás. Ese es el plato principal. Lo demás hay que hacerlo, pero sobre todo hay que hacerlo para que no haya obstáculos en el corazón cuando llegue la visita de la gracia. Bueno, pasemos a Benedicto, porque este repaso ya está un poco largo de la anterior charla. Pasemos a Benedicto. De acuerdo con Monseñor Gaenswein es el secretario personal del Papa Benedicto desde hace unos cuantos años y sigue siendo también el mayordomo, diríamos, de la Casa Pontificia. Es un caso muy interesante porque Gaenswein es al mismo tiempo secretario de Benedicto y es la persona que organiza la mayor parte de la agenda y de las entrevistas del Papa Francisco. Tiene ese servicio a estos dos papas. Monseñor Gaenswein, por su nombre, por supuesto, sabemos alemán de nacimiento, recientemente dio una entrevista a la televisión hablando sobre los dos papas. Creo que ninguna persona mejor cualificada que él para comentar sobre cómo es uno y cómo es el otro. Lo que yo voy a contar aquí en buena parte se apoya en lo que dice Monseñor Gaenswein. Ese Wein se escribe W-E-I-N. Gaens, W-E-I-N. En buena parte se apoya en esa entrevista que la publicó Info Católica. Pero quiero contarles también con espíritu fraterno que yo tengo todo un curso, un retiro espiritual que ofrecí sobre un paralelo entre Benedicto y Francisco. Ese retiro se llama
la fe de Benedicto y la pobreza de Francisco. Lo pueden encontrar en la siguiente dirección de internet. Son unas 10 charlas, me parece, todo sobre este paralelo entre Benedicto y Francisco. IS. Empieza con la letra I. IS. Punto. Luego la G de gato y la D de dedo. IS.GD. Hasta ahí vamos hasta ahora. IS.GD. Luego esa barra que otros llaman slash o diagonal. IS.GD barra. Luego la palabra Zamora en minúsculas, con Z por supuesto. Zamora 2013. Tiene ese nombre, esa dirección de correo, esa dirección de internet, perdón, tiene ese nombre, porque en esa ciudad de España fue donde me correspondió ofrecer ese retiro. Repito, is.gd barra Zamora 2013. Esa es la dirección. Todo en minúsculas. Si usted entra a esa dirección, le lleva a una parte de mi propio blog, en el cual se encuentran las 10 charlas o cosa parecida de este retiro. 8 o 10 charlas, no recuerdo el número exactamente. Y se llama así, La fe de Benedicto y la pobreza de Francisco. Es interesante, me parece, hacer esa comparación. Sobre todo, ¿por qué? Sobre todo porque hay una cantidad de caricaturas, y las caricaturas son deformaciones de los rostros, y en ese sentido son negaciones de la verdad. Un buen caricaturista, ¿qué es lo que hace? Toma algún gesto prominente de la persona a la que va a dibujar y lo exagera. Si la persona, por ejemplo, tiene así una frente un poquito amplia, como nos pasa a algunos, seguramente el caricaturista va a dibujar una frente gigantesca. Si las orejas sobresalen un poco, pues le va a dibujar unas orejotas. Ese es un caricaturista. Toma un rasgo que es real, pero lo exagera fuera de proporción. Podemos decir que con Benedicto y con Francisco, los caricaturistas no han parado. Y no me refiero a la gente que trabaja en los diarios haciendo estos dibujos. Me refiero más bien a las personas que presentan de una manera deformada lo que fue y lo que hizo en su pontificado el Papa Benedicto, y presentan de una manera deformada lo que es y lo que quiere hacer el Papa Francisco. Entonces vamos a dedicar unos minutos a mirar esas caricaturas y luego vamos a acercarnos a un rostro mucho más real de estos dos grandes hombres. Usualmente lo que se quiere presentar de Benedicto es como la era de la pompa. Es decir, Benedicto era una especie de aristócrata, como un antiguo noble europeo, rodeado de títulos y de privilegios y de lujos, mientras que Francisco, según eso, sería el campeón de la pobreza, de la sencillez. Según esas caricaturas, que repito, no son dibujos, sino opiniones que se van difundiendo, la razón por la que Francisco no habitó o no quiso habitar en lo que corresponde al apartamento papal es porque era muy lujoso. Según esa caricatura, Francisco, el Papa Francisco, al llegar al Vaticano, lo que ha encontrado es una red de corrupción espantosa, donde la perversión, el soborno y el vicio campean. Por supuesto,
esa curia corrupta sería el fruto de un papa tibio o cobarde o ineficiente, que sería el papa Benedicto. Entonces la curia de Benedicto sería la curia corrupta. Lo que quiere hacer Francisco es una curia sana. El Banco de Benedicto, el IOR, el Instituto para las Obras de Religión, que es el Banco del Vaticano, el Banco de Benedicto está lleno de todo tipo de crímenes. El Banco de Francisco es un modelo financiero. Benedicto es el hombre de la pompa y Francisco es el hombre de la sencillez. Hay muchos errores en esa percepción, muchos. Y vamos a empezar a despejarlos. Varias veces le han preguntado al Papa Francisco por qué ha querido vivir en la residencia Santa Marta, y él siempre ha dado la misma respuesta: no estoy acostumbrado a vivir tan solo. En la biografía esta que estábamos leyendo, que estábamos escuchando en la parte biográfica que oíamos a la hora del almuerzo, ya salía eso. Cuando años más tarde, siendo arzobispo en Buenos Aires, le dicen: mire, no salga tanto a la calle, no esté tanto en la calle, acuérdese lo que él dijo, con un lenguaje así fuerte como tienen muchas veces los argentinos: si me quitas la calle me vuelvo rata de sacristía, yo no sirvo para eso, yo necesito gente, sin gente me vuelvo neurótico, así dijo de arzobispo. Ahora, como Papa, lo dice con un poquito más de elegancia. La elegancia al hablar no es ciertamente la cualidad que más se destaca en Jorge Mario Bergoglio. Entonces esa historia de que el apartamento papal es lujosísimo, lujosísimo, y ahora este ha rechazado ese lujo, eso no es cierto. Él ha dicho: no es el lujo, ni es tan lujoso ese apartamento. Ese apartamento ha sido filmado. Los aposentos pontificios se han filmado. Y yo les puedo asegurar que conozco más sacerdotes que viven mucho mejor de lo que aparece ahí. Ciertamente se trata de espacios muy generosos, eso sí es verdad. Son cuartos muy grandes, eso es verdad. Pero hablar de lujo no. No, lujo no es la razón. El lujo no es la razón. Muchísimo más lujo tienen, como bien corrige por allá un sacerdote, obispos y cardenales, y sacerdotes y algún diácono, y frailes dominicos, y frailes. Entonces hay que quitar esa caricatura, porque de esas falsas verdades, o de esas verdades a medias que a veces son francas mentiras, vive mucha gente. No, no es por lujo, es porque él está acostumbrado a convivir más con otros, y eso nos pasa mucho a los religiosos. Yo no sé, su excelencia, cómo sea en ese sentido, pero nosotros tenemos, en mi comunidad tenemos el caso de Monseñor Leonardo Gómez. Lo primero que hizo Monseñor Leonardo Gómez cuando llegó allá a Tibú: bueno, yo necesito unos cuantos padres que me acompañen aquí. Es que es natural. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la vida mía? Yo entré a postulantado en diciembre de 1984. Eso significa que voy a cumplir 30 años. En 30 años mi vida ha sido siempre vida de comunidad. Yo digo, si a mí me tocara un cargo de esos, ¡ay Dios! Me tocara un cargo de eso, lo primero que yo necesito es comunidad. Y esa fue la vida del arzobispo de Buenos Aires, y esa es la vida del obispo de Roma, esa es la vida. Entonces quitemos esa idea. Oiga, con los famosos zapatitos, que los zapatos rojos de Benedicto valen no sé cuánto, que los zapatos negros, desgastados y sencillos, de este sí es un verdadero trabajador.
Le cuento una cosa, los zapatos negros de Bergoglio son medicados, son zapatos ortopédicos. Él tiene una pierna un poco más larga que otra. Por compensación, la otra la tiene un poquito más corta. Entonces, ¿qué pasa? Este no es un hombre que pueda llegar a una zapatería y decir, me gustan estos por baratos o por caros. Él necesita zapatos específicamente medicados para eso. Él no podía ponerse, aunque hubiera querido, que tampoco le gusta, él no hubiera podido ponerse los zapatos rojos. Oiga, ¿y por qué esos zapatos rojos? ¿Por qué esa moda tan extraña? Es una moda que viene del medioevo y es el mismo color que tienen los cardenales. ¿Por qué utilizan ese rojo escarlata chillón los cardenales? ¿Por qué? Por la sangre. Eso es lo que significa el rojo de los cardenales. Significa el amor a la iglesia y al papa, el amor a la fe y al evangelio hasta la sangre. Ya estoy vestido de sangre. Eso es lo que significa. Ahora, si usted me pregunta a mí, pues probablemente muchos de esos vestidos eclesiásticos deberían ser más económicos, eso es cierto. Valen muchísimo, entre otras cosas porque la producción es muy pequeña. No es lo mismo comprar una camisa de la cual hacen 3 millones de camisas que comprar una sotana de cardenal de las cuales hacen muy pocas y que hay que hacerlas prácticamente por encargo. Pero entonces quitemos esa idea de que entonces los zapatos y el lugar donde se sienta y todo ese tipo de cosas. Eso hay que quitarlo. Con respecto a la curia, ¿qué ha dicho el Papa Francisco? La mayor parte de estas cosas que estoy diciendo son de dominio público y deben ser repetidas para muchos de ustedes si están atentos a las noticias de la Iglesia. ¿Qué ha dicho el Papa sobre la curia? Lo primero que él ha dicho un par de veces que le han preguntado el Papa Francisco es: en la curia hay mucha gente santa. Es lo primero que dice. También hay grandes intereses, también hay trabajo que hacer, también hay que organizar y hay que mejorar. Pero lo primero que él siempre responde es, hay mucha gente santa. Cosa que es cierta, porque el trabajo, un trabajo casi siempre malagradecido, casi siempre despreciado y casi siempre envidiado también, ese tipo de trabajos de curia, son trabajos que requieren una doble generosidad, porque hay un volumen de cosas que hacer, pero los aplausos se los gana solo el principal. Entonces la gente que trabaja, ahí sucede un poco lo mismo, perdón la comparación, con cantantes y con otras personas de esas. ¿Quién se va a parar a aplaudir con lágrimas de gozo en los ojos al de la batería? No, se aplaude únicamente al cantante. Pero hay una cantidad de gente que está ayudando. Y lo mismo sucede en la curia. Y por esa abnegación y por esa perseverancia y por esa capacidad de ocultarse, seguramente dice el Papa Francisco, sé que hay mucha gente santa en la curia. O sea que la idea de una curia corrupta, infiltrada, que es más o menos un nido de mafiosos, esa idea no tiene que ver con la opinión de lo que ha dicho el Papa Francisco. Yo mismo he tenido ocasión de tratar a unas pocas personas, pero sí he tratado a algunas de las que trabajan o han trabajado en la Curia Vaticana, y la impresión que tengo es de la más alta calidad humana, ciertamente. He conocido gente muy buena y muy generosa. ¿Cuántos de ustedes han oído así con frecuencia a un sacerdote que se llama Agustín, traduciríamos, Agustín de Noia? Casi nadie sabe de él. Actualmente es obispo, trabaja para la Congregación de la Doctrina de la Fe. De él sé, entre otras cosas, porque pertenece a mi comunidad, él es un dominico.
que trabaja ahí en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Nadie sabe de ese señor. Lleva años ahí enterrado, respondiendo documentos, resolviendo problemas, viendo malas caras, haciéndole pequeños tours y explicaciones a la visita de los obispos de Burkina Faso, los obispos de Sudán, los obispos de Estados Unidos, los obispos de Australia, los obispos de Ecuador. En esa se la pasa este hombre, haciendo tours, explicaciones, dando instructivos, respondiendo cartas. ¿Quién le da un aplauso a ese señor? ¿Cuándo sale ese señor en los periódicos? Nunca. Y su trabajo es óptimo, en lo que yo lo he podido conocer. Un trabajo honesto, bien hecho, un trabajo honrado. Yo creo que nosotros tenemos que quitar ese estigma que a veces se traduce incluso al nivel diocesano o arquidiocesano. Se pasa ese fantasma de que la curia, pues, es el lugar de las intrigas y el lugar del poder y el lugar de la corrupción. Eso sirve para este señor que se ha hecho millonario insultando a Cristo, Dan Brown, el del Código de Da Vinci. Dan Brown no puede hablar del Vaticano sin hablar de los misterios, los enigmas, los mafiosos del Vaticano, las intrigas del Vaticano, pero porque eso da plata. Porque la gente está ávida de recibir ese tipo de mensajes. Pero eso no corresponde a una realidad. Que hay por ahí unos cuantos indignos de su cargo, pues sí. ¿No había también un Judas entre los 12? Eso también pasa. Entonces, hay que ir desbaratando esos mitos. El mito de la curia corrupta, infiltrada de masones y de ateos y de enemigos y de pervertidos y de... Hay que quitar ese mito. Eso hay que quitarlo. Y en el terreno de lo práctico, porque esto no es solo hablar de Roma y del Vaticano, yo les invito a que también en nuestro nivel diocesano tengamos aprecio y gratitud por la gente que trabaja en curia. Tengamos aprecio y gratitud por aquellos que van llevando un encargo de liturgia, un encargo de derecho canónico, un tribunal eclesiástico, la formación en el seminario. Hay que tener aprecio por esas personas. Esas personas están haciendo un trabajo que muchas veces, repito, no es agradecido y que está lleno de sospechas y a veces también rodeado de envidia. Entonces, fíjate, todas estas caricaturas que hay con respecto al Vaticano y con respecto a estos dos papas. Ahí he presentado una pequeña colección de prejuicios y de mitos en los cuales se intenta destruir y hundir la figura de Benedicto para exaltar a Francisco como diciendo, ¡este sí! Pero acuérdense de mí, los que exaltan la figura de Francisco no son desinteresados. Los que exaltan la figura de Francisco quieren presentarlo como aquel que por fin va a abrir las puertas para la agenda progresista que ellos tienen. Los que exaltan a Francisco no es que quieran mucho al obispo de Roma o que les haya salido de pronto un amor apasionado e irreprimible por la iglesia. Los que exaltan al Papa Francisco, en realidad lo que están exaltando es la oportunidad de que se abran puertas para lo que ellos creen que tiene que pasar en la iglesia. Y lo que ellos creen que tiene que pasar en la iglesia es básicamente la agenda que ha manejado el progresismo hace muchos años. Es decir, que el matrimonio pase a ser insignificante por vía de comunión a los divorciados vueltos a casar. Que la sexualidad y la teología del cuerpo de Juan Pablo II pase a ser insignificante por vía de aprobación de matrimonio homosexual. Que el aborto pase a ser un problema menor y no la bandera que ha sostenido muchas veces la iglesia por vía de la interpretación torcida de algunas palabras que ha dicho Francisco. Entonces tengan ustedes cuidado, hermanos. Tengan cuidado con aquellos que se presentan como grandes fanáticos del Papa Francisco. Ya quisiera yo que lo amaran de verdad. Porque es un hombre del que se puede aprender muchísimo. Es un verdadero pastor, es un hombre generoso, sincero, es un hombre de oración, es un sacerdote convencido,
Es un hombre de rosario diario y de adoración constante al Santísimo Sacramento. Mucho se puede aprender de Jorge Mario Bergoglio, muchísimo. Un hombre de costumbres rectas y limpias. Uno de los elogios más hermosos que hace Monseñor Gainswein en esta entrevista para la televisión de Baviera es el siguiente: el Papa Francisco es igual con todo el mundo. Él no tiene por qué inclinarse, ni atemorizarse, ni encogerse frente a los poderes humanos. Que viene el presidente de Francia, o que viene una viejita del sur de Italia, el Papa Francisco es la misma persona. Hay muchísimo por aprender de él. Hay muchísimas razones para quererlo. Pero yo les repito, desconfíen de aquellos que pretenden querer a Francisco al precio perverso de hundir la figura de Benedicto. Así no es. Y los que pretenden eso, los que pretenden exaltar a Francisco hundiendo a Benedicto, en realidad no se trata de hundir a Benedicto, se trata de romper con la enseñanza de la Iglesia y abrir paso a lo que ya sabemos: lobby gay, aborto, eutanasia, anticonceptivos. La misma agenda que desde 1968 y aún antes está persiguiendo a la Iglesia Católica por cuenta del progresismo. ¿Hay que querer a Francisco? Sí, lo queremos, lo amamos, lo escuchamos, aprendemos de él, oramos por él. Pero hay que quererlo bien. No hay que dejarse llevar por aquellos que creen que para exaltar a Francisco hay que considerar que la Iglesia empezó el 13 de marzo de 2013. Bueno, ese es un modo de caricatura que pretende denigrar y hundir a Benedicto para exaltar a Francisco. Está también la otra caricatura. La otra caricatura es exaltar a Benedicto como el paladín de la verdadera teología, como el paladín de la verdadera liturgia, como el paladín de las verdaderas costumbres, y presentar a Francisco poco más o menos como un impostor. A mi correo electrónico han llegado una cantidad de mensajes que quieren presentar al Papa Francisco poco más o menos como el anticristo. Por ahí anda un señor que nunca firma con su nombre. Gracias a Dios ya dejó de mandarme esos mensajes. Ahí anda un señor que dice que Benedicto lo obligaron a renunciar, lo tienen amordazado, secuestrado, cautivo. Él es el verdadero Papa. Y se presentan las cosas como si fueran mensajes dados por Cristo. Óigame, porque le puede llegar también a su buzón si no le ha llegado. Entonces se supone que Cristo dice: hijos míos, orad. Orad por el verdadero Papa. Porque el impostor es Francisco, porque el impostor pretenderá presentarse como el verdadero profeta de los pobres, o no sé cuántas cosas. Fíjese hasta dónde llega la locura y la histeria de muchas personas. Entonces, fíjese, esa es la otra caricatura: presentar a Benedicto como el único sabio, como el único acertado, como el único fiel, y presentar a Francisco como un manojo de sospechas, o como decía por ahí un monseñor español, un papa adolescente haciendo toda clase de experimentos. Entonces, esa es la otra caricatura. Y resulta que tampoco es tanto. Es grande y vivo el aprecio que tenemos por la enseñanza de Benedicto, por supuesto que sí, grande. Y como él, maestros como Benedicto, no se dan tan fácilmente. Eso es cierto. Pero tenemos que ser sinceros. Parece que Dios, en su infinita sabiduría, reparte los dones como quiere. Y tenemos que ser sinceros que tener mucha teología y tener una enseñanza tan hermosa y tan profunda
no es lo único que se necesita para gobernar. Porque usted sabe que el gobierno de un obispo, el gobierno de un papa, se recuerda sobre todo por qué. ¿Quién puso en dónde? Lo más difícil del ministerio episcopal y por consiguiente del ministerio petrino no está en las palabras. El mismo Francisco ha dicho varias veces sobre tal o cual tema, ya la iglesia se ha pronunciado y yo soy hijo de la iglesia. Esa expresión me fascina. La utiliza Francisco varias veces. Yo soy hijo de la iglesia. No, en la parte doctrinal no está la principal complicación. Un obispo, incluyendo el obispo de Roma, si simplemente se deja guiar por el catecismo y se deja guiar por los documentos principales, los que todos conocemos, ya va seguro en la doctrina. Es que los tesoros de doctrina que tiene nuestra Iglesia Católica son impresionantes. Yo estos últimos meses he visto con algún detenimiento esta obra que se llama Compendio de Doctrina Social, que viene a recoger más de 100 años de enseñanzas desde Rerum Novarum, pero no es la simple compilación de documentos, es la sustancia, es la esencia de todo eso. Está gratis en la página del Vaticano. Compendio de Doctrina Social, es una hermosura. Tiene una antropología teológica que es realmente de primera categoría. Yo estoy asombrado porque yo cuando leí Doctrina Social dije, no, pues esto será básicamente temas de economía y de pobreza. No, señor. Las bases bíblicas, antropológicas, teológicas de ese documento son magníficas. Entonces un obispo va seguro. Si toma el Código de Derecho Canónico en serio, si toma el Catecismo de la Iglesia Católica bien estudiado, incluyendo el compendio del Catecismo, que es hecho con preguntas y respuestas, y si toma el compendio de Doctrina Social, ya prácticamente con eso, y por supuesto los documentos del Vaticano II, no, la doctrina no es el tema más difícil del magisterio o del servicio pastoral. La parte más difícil está en los nombramientos. Y esa parte es bien complicada. Y es evidente que cuando Benedicto dice, me faltan fuerzas, que nos lo dijo allá en febrero del año pasado, dice, me faltan fuerzas, no es que le faltaran fuerzas para estudiar, porque él ha seguido estudiando. No es que le faltaran fuerzas para escribir, porque él ha seguido escribiendo. ¿Quién sabe qué tesoros nos va a dejar y si los publicará antes de morir o no? No, a él no le faltan fuerzas para eso. No es que le falten fuerzas para hablar. Ciertamente, pues su voz está disminuida, pero no es eso. Ni para estudiar, ni para escribir, ni para hablar. ¿Me faltan fuerzas para qué? Me faltan fuerzas para afrontar toda esa realidad humana tan densa, tan compleja. Por ejemplo, de actualizar y de mejorar los sistemas de la curia. Eso no es así nomás. Eso es muy complicado porque es conocer mucha gente. Conocer tendencias, conocer personas, conocer propuestas. Para eso, dice Benedicto, me faltan fuerzas. Entonces, nosotros no queremos caer ni en una caricatura ni en la otra. Nosotros no creemos que hay que presentar a Benedicto como una especie de idólatra del pasado que vive en medio de lujos y que es distante de la gente, para luego exaltar a Francisco como el líder del pueblo. No, tampoco queremos presentar a Benedicto como el único que sí sabía dónde estaba la doctrina de la iglesia, para luego decir que Francisco es prácticamente un heterodoxo. Tampoco eso. Entonces, ¿cuáles son las grandes líneas de continuidad? En Benedicto hay dos temas que son principalísimos. Primero, la razón y la fe, la relación entre razón y fe. Y segundo, el tema del relativismo moral. Esos son los dos grandes temas. Razón y fe
No únicamente como planteamiento o como problema teórico, sino razón y fe. Porque los que pretenden exaltar la razón a costa de la fe terminan en un humanismo ateo. Y los que pretenden exaltar la fe a costa de la razón terminan en una credulidad engañosa. Entonces el tema de la razón y la fe en Benedicto no es un tema únicamente académico, es un tema de la vida de la iglesia. Y sobre todo es un tema de teología en el sentido de que es Dios el que nos ha dado el don de la razón y el don de la fe. Y luego el tema del relativismo, que es tan importante, porque hay unos que creen que la fe consiste únicamente en sentimiento, y cuando la fe la reducimos a un sentimiento, esa fe ya no tiene existencia pública. Y la fe que no tiene existencia pública no tiene capacidad de ser sal y luz de la tierra. Cuando la fe se reduce a un sentimiento, a una emoción, a una experiencia intransferible, está renunciando a su vocación más profunda de transformar la sociedad. Entonces, nosotros admitimos del lado de la fe una capacidad de impacto en la sociedad y admitimos de parte de la realidad social un diálogo vivo con lo que es nuestra fe. Esos son los temas de Benedicto. Francisco va a abordar esta realidad social desde otros ángulos. Y esos ángulos son los que nos van a ocupar en las predicaciones de aquí en adelante. Básicamente, ¿cuáles son las palabras? Quedémonos con la lista de palabras y con eso acabamos. Mire, son estas: alegría, sencillez, celo y equipo. Esa es la manera como Francisco aborda esa compleja realidad social. Y dice con sabiduría Monseñor Gainsbein, no son opuestos estos dos papas, su énfasis es distinto. Pero vamos a reencontrar en la alegría, sencillez, celo y estilo de equipo, vamos a reencontrar en Francisco la misma preocupación por transmitir el Evangelio que habíamos visto en Benedicto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.